Señoras y señores, ya, sí, ya, se escribe la historia en Palo Grande. Manizales juegan el blanco, Once Caldas, frente a Atlético Nacional, tiemblan las montañas, en la exclusiva pantalla de Win Sports Más. Win Sports Más. A ver qué va Nacional, uy, qué buena esta, atención, Arango, esto vale, zapatazo a la línea final. Cuando se confía en un sistema, cuando se ha trabajado un sistema, es mucho más fácil, mucho más práctico para los jugadores. Una línea con muchísima gente alta, tras recuperación, intentando lo más cerca a Gerardo Ortiz, y el Once Caldas intentando también ganar los rebotes, especialmente como en la jugada anterior, poder también generar con hombres rápidos el peligro. Es un lindo partido. 34 minutos. Centro de Sebastián. Atención en el área. Cabezazo. Gol. Gol. Pecoso. Golazo. Sí, golazo. Sí, golazo. Golazo. Del blanco. Del Once Caldas de Manizales. Apareció hoy sentimental. No sé por qué. Andrés Felipe, el Pecoso Correa, siempre presente. Sebastián la levanta y dos centrales, Payares y el Pecoso, van por la pelota. Por delante de Segura aparece el central del Once Caldas y con cabeza y casco se la pone abajo al cuidapalos del equipo nacionalista. Baldomero que la cruza, viene ahora directo al pecho de Vladimir Hernández. Casi 43, pase, tres dedos para Fabián González. Cabezazo inmenso. Fabián González, lazo desde atrás, impacta la pelota. Y el balón que se abre, se salvó el blanco. Lo tuvo ahora el equipo verdolaga. Creo que es la primera que gana por arriba, ¿no? Le da con el borde Vladimir y salta muy bien. Salta por encima de Payares. Es la primera clara de Nacional, ¿eh? ¡Uy, qué mal parado que está el verde! ¡Pablito! ¡Pablito! Rojas sacudió. A la final terminó la jugada. El saque de meta. Es la segunda vez que Rojas la tiene. ¡Qué buena pelota! Le pone Ovelar. En el medio es él el que se encarga de entregar el balón. Ataca Nacional. Cuidado, que viene Blacho. Vladimir, va Vladimir. Sigue el pequeño gigante Blacho. Centro al segundo palo. ¡Ay, no te lo puedo creer, Fabián! ¡Ay, en serio! ¡En serio! En la transición, superioridad enorme, posicional de los jugadores de Nacional. Y la aprovechan bien hasta el cabezazo. Un cabezazo en palomita como para salir mañana en todos los diarios, en todas las revistas, en todos los noticieros. Y la tiró por arriba, le pegó con la coronilla. Cuadrado y levanta entonces para Segura. Jorge, Segura, de primera hacia Harlan. Se fue Barrera, Harlan, libre Andrade por dentro. Libre Andrade, la pelota para Fabián González, habilitado, viene el empate. Fabián González saca, el arquero define y lo que salvó el Pecoso. ¿Cómo anotar otro gol? Anótenle doblete al Pecoso Correa en esta noche, Carlos. Se salvó el once. Lo de Harlan, la técnica, la visión exquisita de Harlan, realmente. Este es otro jugador que en la medida en que se vaya puliendo, donde se vaya concientizando él de las condiciones y del talento que tiene, por favor. ¡Qué pedazo de jugador! Y va de nuevo el Once Caldas. Pablo Rojas, Marcelino. ¡Marcelino para definir! El puntacito. Alcanza a tocar la pelota limpia, según el árbitro. Y la jugada vale. Oiga, la pelota que le puso Rojas a Carriazo. ¿Ah? Le puso una pelota de 10 clásico, ¿no? Le puso una pelota de Pío Valderrama. Mire, ¡tac! Se la pone ahí, ¿no? A un lado. Está haciendo un buen partido Rojas. Le falta solamente el moñito, que es meterla. Ha tenido tres oportunidades y las ha perdido, pero este pase fue esclarecedor. Limpia y rompe línea. Está listo Dairo Moreno. Se va a ir Marcelino Carriazo. Va a la cancha el delantero del Once Caldas, la reciente incorporación, Dairo Moreno. Se va a hacer el cambio, Mauro. Sí, señor. Ya autorizó el central. Ah, no. Primero va a jugar el agente del Once Caldas. Todavía no autorizan la variante, pero Dairo está listo. Y Carriazo terminó golpeado en la acción anterior. Está Marcelino. Que está lesionado. Se despeja la pelota. Va arriba. Pica de Ovelar. Corre Marcelino. Ganó Marcelino. Marcelino lo liquida. Marcelino. ¡Gol! ¡Gol! Del blanco de Manizales, del Once Caldas de U.
la pelota va larga, la cortina, la distracción la hace Ovelar. Y después le roban la cartera a Bragieri, ¿no? Bragieri todavía roncando, le roban la cartera y queda mano a mano y ahora sí define lo que no había hecho en la jugada anterior. Se confía Bragieri y también a través de la comunicación, tanto Cuadrado como el mismo Segura, que era el hombre más cercano a Bragieri, pudieron haber ayudado a solucionar este error. La comunicación simplifica muchísimos aspectos, especialmente en el fútbol. Ahora, qué momento, ¿no? Qué momento para el profe Uber. El mismo Dairo, a través de su experiencia, cuando vio que Marcelino marcó el gol, se retiró hacia el banco otra vez. Qué momento ahora para hacer el cambio. Ahora sí, pero cambiaron el cambio. A la cancha Dairo Moreno y acaba el partido de Sebastián Hernández. Se va Sebastián Hernández. Rovira, balón interno. ¿Eliberton le pega? No, abre por derecha. Quedó todo en poder de Mena. Centro de Yair al devorador. Rechazo de Mejía. Brian Rovira tampoco. Qué buena para Blacho, qué buena Vladimir Abaco. Soltó el arquero. La pelota vive Mena. A la final. A la final tuvo el descuento nacional otra vez, Carlos. Sí, ha tenido opciones. Pocas, pero las ha tenido. Aquí muy bien el arquero. Dio rebote igual. Pero la pelota iba muy ajustada. Salió rápido el Once Caldas, pero quedó un espacio libre. No le da lo suficientemente seguro y convencido Vladimir. El arquero alcanza a amortiguar, pero la parada es buena porque la pelota, si bien no lleva mucha potencia, tiene ubicación. Y ya el rebote sí es un desperdicio de parte del cuadro Atlético Nacional. Alay ahora escapa, sale jugando. Hacia adelante, se equivocan, señores. Vuelve Blanco, entrega para Andrade. El rifle, Andrade por dentro, que va, le queda el rifle, ahí está el descuento, el rifle, salvó Gerardo otra vez. El arquero bien, pero está faltando convicción en los hombres que quedan con la posibilidad del gol. Sin puntería Atlético Nacional. Dos pelotas complicadísimas, con alguna obligación, con una urgencia y acá un gesto también. Como le digo, los arqueros paraguayos en términos generales son bien... bien fundamentados. Amigas y amigos, se ha escrito la historia de esta noche. Ha ganado el Once Caldas de Manizales, el equipo de este hombre de Uber Moder. 2-0 con solvencia frente a Atlético Nacional.